¿Quieres saber cómo hacerte rico? La riqueza no es algo que simplemente se gane. Es algo que se construye meticulosamente con el tiempo. ¿Estás listo para embarcarte en este viaje de construcción de riqueza? Presta mucha atención a lo que voy a compartir ahora, porque hay un activo crucial que necesitas adquirir lo antes posible. Este activo vale más que Bitcoin. Sí, más de $1,000,000. Estoy hablando de algo extremadamente valioso. Tu educación financiera. La educación financiera es uno de los recursos más poderosos que puedes poseer. Es la base sobre la cual puedes construir tu seguridad financiera y potenciar tu éxito económico. Sin ella, incluso si alguien te diera todo el dinero del mundo, apenas se quedaría en tus manos por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la falta de educación financiera puede llevar a decisiones financieras pobres, falta de planificación para el futuro y una gestión inadecuada de los recursos disponibles. Pero, ¿qué es exactamente la educación financiera? Es más que simplemente saber cómo presupuestar o invertir en acciones. Es un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que te permiten entender el dinero, cómo funciona, cómo ganarlo, ahorrarlo, invertirlo y hacerlo crecer con el tiempo. La belleza de la educación financiera es que, una vez adquirida, permanece contigo para siempre. Es una inversión en ti mismo que puede causar un cambio radical en tu situación financiera y en todos los aspectos de tu vida. Comienza en la mente, con la comprensión de los principios básicos, y se materializa en el mundo real a través de acciones financieras informadas y decisiones. Imagina poder tomar decisiones financieras con confianza, sabiendo que estás construyendo un futuro sólido para ti y tu familia. Eso es el poder de la educación financiera. Es como tener una brújula que guía tus elecciones para que cada centavo gastado y cada inversión realizada funcione a tu favor. En este video, exploraremos 9 lecciones transformadoras que pueden cambiar el rumbo de tu vida financiera para siempre. Aprender estos conocimientos, habilidades y herramientas no solo puede, sino que seguramente tendrá un impacto masivo en tu éxito financiero. Primer paso, edúcate todos los días sobre finanzas personales. Al igual que en cualquier otra área, la educación es fundamental. Al aprender las herramientas y habilidades necesarias para lidiar con las situaciones financieras que surgen a lo largo de la vida, estarás construyendo una base sólida para un futuro financiero seguro y próspero. Personalmente, recomiendo que, para comenzar tu viaje de educación financiera, te rodees de personas que tengan más habilidades para manejar el dinero que tú. Aprender por imitación es poderoso. Observa los hábitos financieros de esas personas y absorbe lo que puedas. Sin embargo, si no tienes personas así a tu alrededor, no te preocupes. Puedes comenzar leyendo libros. Tómate un momento de tu día, ya sea al despertar, antes de dormir o unas horas durante el fin de semana, para sumergirte en este conocimiento. Hay una amplia gama de recursos disponibles, como libros, blogs, podcasts y canales de YouTube dedicados al tema. Es crucial entender que la educación financiera no es un objetivo a alcanzar, sino más bien un estilo de vida a adoptar. Debería convertirse en una parte integral de tu rutina diaria. La mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo, absorbiendo estos conocimientos lo antes posible. No te abrumes intentando leer todos los libros sobre educación financiera. Concéntrate en aquellos que sean más accesibles y aplicables a tu situación específica. Es mejor leer un libro varias veces y realmente entenderlo que intentar cubrir muchos libros superficialmente. El objetivo es aplicar lo que aprendes en tu vida diaria para mejorar tu salud financiera. En el segundo paso, evalúa tu situación financiera actual. Después de adquirir algo de conocimiento básico, es hora de ponerlo en práctica. Realiza un análisis detallado de tus finanzas. ¿Cuánto dinero tienes disponible? Tus deudas, tus ahorros, tus gastos mensuales, tus fuentes de ingresos y tus activos y pasivos. Este análisis te dará una visión clara de tu situación financiera general. Puede que descubras que estás operando con déficit, con gastos que superan tus ingresos,
lo que puede llevar a un ciclo constante de endeudamiento. Por otro lado, podrías estar equilibrado o incluso generando un excedente de ingresos sobre gastos, lo cual es una buena señal para tus finanzas personales. Al entender tu situación financiera actual, estarás en una mejor posición para tomar decisiones informadas sobre cómo avanzar. La educación financiera no se trata solo de conocimientos teóricos, sino también de la aplicación práctica de esos conocimientos para mejorar tu vida financiera y alcanzar tus objetivos financieros a largo plazo. Cuando se trata de finanzas personales, enfrentamos diferentes escenarios que pueden impactar nuestra estabilidad económica. Una situación común es la pérdida del empleo, lo que puede desequilibrar drásticamente tus finanzas si no estás preparado para enfrentar una disminución en tus ingresos mensuales. Es crucial estar atento y tener un plan de reserva financiera para periodos de emergencia como este. Otro escenario es cuando tus ingresos superan tus gastos, dejando un excedente considerable. Sin embargo, si este dinero no se invierte adecuadamente, podrías perder oportunidades valiosas de crecimiento financiero. En este caso, es esencial aprender a invertir de manera inteligente y eficaz, maximizando el retorno de tus recursos. Un buen punto de partida es hacer una lista detallada de todos tus ingresos y gastos fijos. Esto incluye alquiler, facturas mensuales, alimentos, transporte y cualquier otro gasto regular. Además, es fundamental listar tus deudas, como préstamos estudiantiles, hipotecas o tarjetas de crédito, categorizando tus activos como propiedades, inversiones y pasivos como deudas pendientes. El tercer paso implica la elaboración de un plan financiero básico basado en esta información. Esto incluye crear un presupuesto realista que proyecte tus entradas y salidas de dinero futuras. Al principio, no te abrumes intentando controlar cada centavo. En lugar de eso, concéntrate en desarrollar el hábito de presupuestar y gradualmente perfeccionar tu control sobre gastos menores. Es recomendable centrarse inicialmente en gastos más significativos, como vivienda y transporte, antes de detallar gastos menores. Establece límites claros para tus gastos diarios, semanales o mensuales, y siempre prioriza necesidades sobre deseos. Simplifica tu presupuesto, estimando ingresos y egresos mensuales, identificando gastos realmente esenciales y eliminando o reduciendo aquellos que no lo son. Un aspecto crucial del presupuesto es reservar un porcentaje de tus ingresos para el ahorro, idealmente entre el 10 y el 20%. Esto forma la base de un fondo de emergencia y te prepara para enfrentar imprevistos sin comprometer tu bienestar financiero. En el cuarto paso, es fundamental entender y gestionar tus deudas. Al elaborar tu presupuesto, prioriza el pago de las deudas pendientes. Eliminar deudas a corto y medio plazo es prioritario antes de considerar nuevas inversiones. Explora opciones como negociar tasas de interés más bajas o planes de pago a plazos para hacer más manejable la liquidación. El uso de métodos como la bola de nieve o la avalancha para saldar tus deudas puede ser efectivo, dependiendo de tu perfil financiero y las tasas involucradas. El objetivo es liberar recursos financieros que podrían estar siendo desperdiciados en intereses, consolidando tu camino hacia una salud financiera más sólida. Gestionar tus finanzas personales es un proceso continuo de aprendizaje y ajustes. Con disciplina y un plan bien estructurado, puedes construir una base sólida para alcanzar tus metas financieras y garantizar estabilidad económica a largo plazo. Cuando se trata de gestionar tus finanzas personales, es esencial adoptar un enfoque estratégico para garantizar estabilidad y crecimiento financiero a lo largo del tiempo. Una de las primeras lecciones importantes es entender la diferencia entre deudas buenas y malas. Las deudas buenas son aquellas que pueden potenciar tu patrimonio, como financiamientos inmobiliarios a largo plazo con tasas competitivas. Por otro lado, las deudas innecesarias, como compras impulsivas o préstamos de alto costo, deben evitarse para no comprometer tu salud financiera. Al considerar inversiones, es crucial alinear el plazo de las inversiones con el plazo de las deudas.
Las inversiones a corto plazo pueden financiarse con deudas a corto plazo, mientras que las inversiones a largo plazo pueden beneficiarse de estrategias de financiamiento a largo plazo más ventajosas. Por ejemplo, al comprar una casa, aunque tengas los recursos para pagar al contado, puede ser más ventajoso utilizar un financiamiento a largo plazo e invertir tu propio dinero en oportunidades que ofrezcan un retorno mayor que los intereses del financiamiento. Después de elaborar un presupuesto que identifique tus ingresos y egresos, incluyendo un plan claro para liquidar tus deudas, es hora de priorizar el ahorro. Comienza asignando una parte de tus ingresos a un fondo de emergencia equivalente a 3 a 6 meses de tus gastos. Este fondo es crucial para hacer frente a eventos imprevistos sin recurrir a nuevas deudas. Ahorrar no se trata solo de apartar dinero, sino también de invertirlo sabiamente. Las personas que han construido fortunas significativas lo hicieron no solo ahorrando, sino también invirtiendo estratégicamente. Hay varios métodos de ahorro, como el método 50%, 30%, 20%, que sugiere destinar el 20% de tus ingresos al ahorro. Además, el método de 52 semanas y los principios del libro El hombre más rico de Babilonia, que propone apartar el 10% de tus ingresos, son métodos efectivos para acumular capital inicial. Es importante establecer metas claras de ahorro a corto y largo plazo antes de comenzar. Sin un objetivo claro, ahorrar puede parecer sin propósito. Del mismo modo, es crucial tener objetivos de inversión bien definidos y estar atento a las oportunidades de mercado. Cuando hayas ahorrado lo suficiente, es hora de empezar a invertir gradual e informadamente. Diversifica tus inversiones para mitigar riesgos y asegúrate de entender completamente los instrumentos de inversión elegidos antes de comprometer grandes cantidades. Invertir no solo es una forma de hacer crecer tu dinero, sino también de proteger tu futuro financiero contra la inflación y las incertidumbres económicas. Con disciplina y un plan bien estructurado, no solo puedes administrar tus finanzas con éxito, sino también crear un camino sostenible hacia la creación de riqueza a largo plazo. Invertir en diferentes oportunidades puede ofrecer rendimientos significativos, especialmente con opciones como bienes raíces, ventas en línea, productos digitales y emprendimientos. Estos caminos a menudo requieren una inversión inicial modesta, pero pueden generar ganancias considerables. Sin embargo, es importante ser consciente de los riesgos asociados, especialmente en emprendimientos que pueden resultar en altos rendimientos o, en algunos casos, en fallas significativas. Muchos de los más ricos del mundo han construido sus fortunas a través de emprendimientos exitosos, aprovechando oportunidades y gestionando cuidadosamente los riesgos. El séptimo paso crucial es planificar la jubilación con anticipación, asegurándote de acumular activos que generen ingresos pasivos en el futuro. Comenzar ahora, tal vez a través de fondos de inversión o carteras de acciones que paguen dividendos, puede establecer una base sólida para la independencia financiera. Asegurar estas protecciones no solo proporciona tranquilidad, sino también libertad para usar tu tiempo como desees, sin la preocupación constante por el dinero. Establecer un plan de jubilación no solo es responsable, sino también estratégico. Adquirir seguros adecuados, como de vida, salud y propiedad, es esencial para hacer frente a eventos imprevistos sin que esto resulte en ruina financiera. Aprender de forma autodidacta sobre finanzas personales es valioso, pero también es efectivo aprender de mentores y asesores que hayan alcanzado el éxito que usted aspira. Muchos ejecutivos y millonarios atribuyen parte de su crecimiento personal y financiero al apoyo y la orientación de mentores experimentados. Diversificar sus fuentes de ingresos es otra clave para aumentar su patrimonio neto y garantizar una estabilidad financiera a largo plazo. Si sus ingresos actuales no son suficientes para ahorrar o invertir significativamente, considerar formas de aumentarlos es esencial. Esto puede incluir la reducción de gastos, aprovechar oportunidades de ingresos adicionales o incluso emprender en nuevos negocios lucrativos. Enfocarse inicialmente en una sola fuente de ingresos
puede ser prudente para maximizar ganancias antes de expandirse a otras áreas. La diversificación de sus fuentes de ingresos no necesita ser compleja desde el principio. Un enfoque inicial en una actividad rentable puede allanar el camino para alcanzar sus metas financieras personales. Al hacerlo, no solo aumenta sus ingresos, sino que también se libera de las limitaciones impuestas por trabajar exclusivamente para los sueños de otros, lo que le permite dedicar tiempo y recursos para alcanzar sus propias metas financieras con más libertad y seguridad. Entender y buscar oportunidades legales para reducir impuestos puede ser un paso crucial para optimizar sus finanzas. Aunque la gestión fiscal a menudo es realizada por profesionales especializados, es fundamental que esté informado sobre cómo la tributación puede impactar en sus finanzas. Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, argumenta que los impuestos inicialmente destinados a los más ricos también terminan afectando a la clase media debido a la complejidad y las prácticas fiscales existentes. Invertir en sus habilidades de negociación y comunicación es igualmente esencial. Estas habilidades no solo impulsan su situación financiera, sino que también promueven un desarrollo personal significativo. La comunicación efectiva es crucial para las interacciones sociales y profesionales, facilitando desde negociaciones comerciales hasta relaciones personales más profundas. Dominar el arte de la negociación puede ser decisivo en la fase inicial de un emprendimiento, permitiéndole promocionar con éxito sus productos o servicios y atraer nuevos clientes. La educación financiera, a su vez, es una inversión fundamental en su futuro. Comenzar puede parecer desafiante, pero lo importante es dar el primer paso y persistir. Aprender los principios básicos de cómo gestionar tus finanzas personales no solo promueve la seguridad económica a largo plazo, sino que también te capacita para tomar decisiones financieras más informadas y efectivas a lo largo de tu vida. Al cultivar tus habilidades de comunicación, negociación y conocimientos fiscales, no solo fortaleces tu posición financiera, sino que también enriqueces tu vida personal y profesional. Estas habilidades son fundamentales no solo para alcanzar metas financieras, sino también para construir relaciones duraderas y exitosas. Por lo tanto, al comprometerte con tu desarrollo personal y financiero, estás invirtiendo no solo en tu propio futuro, sino también en la calidad de tus interacciones y en el logro de tus objetivos de vida. Espero que las estrategias y conocimientos compartidos en este video puedan ayudarte a transformar tus finanzas personales y alcanzar tus metas de vida. Recuerda, la educación financiera es el primer paso para construir una base sólida para el futuro. Si te ha gustado este contenido y deseas seguir aprendiendo más sobre cómo mejorar tus finanzas y alcanzar la independencia financiera, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Deja tu comentario abajo con tus preguntas, experiencias o sugerencias de temas que te gustaría ver aquí. Tu participación es fundamental para nosotros. Gracias por mirar y hasta el próximo video.